Bien, buenos días. Comparecemos para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno de hoy, 30 de septiembre. En primer lugar, informarles de que la Consejería de Presidencia informa que la Junta recupera la totalidad de la prestación presencial de los servicios de la Administración General, dada la favorable evolución de la emergencia sanitaria. Y se continuará realizando conforme a los criterios y recomendaciones que determinen la autoridad sanitaria y va a ser de aplicación a todo el personal de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y los organismos autónomos dependientes de esta. Por tanto, se vuelve a la completa normalidad en el funcionamiento de nuestra Administración autonómica en lo que a la presencialidad se refiere. La Consejería de Transparencia subvenciona con 50.000 euros una acción humanitaria de Cruz Roja destinada a mejorar el acceso al agua segura y a las condiciones de saneamiento en Haití. Saben ustedes que se sufrió un terremoto de 7,2 en la escala de Richter el pasado 14 de agosto y con esta acción pretendemos asistir a 9.000 personas. El terremoto produjo una gran devastación, cerca de 53.000 casas completamente destruidas, servicios de salud, educativos, 5 hospitales dañados y con esto intentamos contribuir a paliar el sufrimiento provocado por el terremoto en esa zona tan castigada de nuestro mundo. La Consejería de Economía y Hacienda, la Junta de Castilla y León, aprueba una nueva política de seguridad, de la información y protección de datos. Esto se hace en un acuerdo conjunto entre la Consejería de Transparencia y Ordenación del Territorio y la Consejería de Fomento. Consejería de Fomento, encargada de las telecomunicaciones, y la Consejería de Transparencia, que es la competente en materia también de protección de datos personales. Este decreto sustituye a la orden de 2014, porque después de esta orden hubo una modificación en 2015 del Esquema Nacional de Seguridad, la entrada en vigor del Reglamento Europeo también de Protección de Datos en 2016, la Ley Orgánica de Protección de Datos de 2018, y se trataba de adaptar nuestra normativa sobre protección de datos en la Administración autonómica a todas estas normas actualmente en vigor. Se establece los principios fundamentales, el marco organizativo, la creación del Comité de Seguridad de la Información como órgano colegiado fundamental de impulso y seguimiento de estas políticas y quiénes son responsables en el Esquema Nacional de Seguridad. Se definen también cuáles son los instrumentos necesarios que van a permitir el desarrollo de la política y la implementación de medidas de seguridad en los sistemas de información y se determinan los responsables del tratamiento, los delegados de protección de datos, la manera específica de trabajar en el grupo de trabajo para intentar proteger los datos de la Administración autonómica, los datos personales de los ciudadanos de nuestra comunidad en un entorno, como es conocido, creciente de ciberataques de seguridad en todo nuestro entorno. La Consejería de Economía y Hacienda informa de las directrices de cumplimiento, de las directrices vinculantes para la contratación administrativa, que son relativas al segundo trimestre de 2021. En este informe sobre el segundo trimestre se informa de que se han realizado 5.354 contratos menores en los que se han cumplido las directrices de la intervención general. Asimismo, en la práctica totalidad de estos contratos se ha seleccionado la oferta más barata, siendo solo el 0,17% de ellos en los que no ha sido posible seleccionar la oferta más barata. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente aprueba la licitación de la explotación operativa del Centro Coordinador de Emergencias y la Unidad de Apoyo Logístico en Emergencias por un valor de 1,8 millones de euros. Se trata, el contenido de este contrato, de cumplir con las funciones operativas habituales del Centro Coordinador de Emergencia, la atención a llamadas relacionadas, el seguimiento y coordinación de incidentes relacionados con fenómenos naturales, el seguimiento y coordinación de incidentes tales como búsquedas, rescates, incendios forestales, la elaboración de toda la información necesaria, en definitiva, la acción propia del 112. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente destina también una subvención de 15.000 euros al Ayuntamiento de Medina del Campo para iniciar la preparación de los estudios técnicos que permitan concurrir a las próximas convocatorias del mecanismo Conectar Europa. Son trabajos de consultoría y asistencia técnica como primer paso
para que el Ayuntamiento pueda disponer de un proyecto desarrollado y maduro para su próxima presentación en las convocatorias de la Unión Europea de este mecanismo Conectar Europa 2021-2027. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural concede una subvención de 600.000 euros a las OPAs y a Urcacil para el desarrollo de un programa de movilidad articulado mediante estancias en explotaciones agrarias, por así denominarlo, una especie de Erasmus también para nuestro campo, nuestra ganadería. Se trata de generar estancias en centros de excelencia que permitan intercambiar experiencias y mejorar nuestra producción agraria y ganadera. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural invierte 222.000 euros para adquirir kits de diagnóstico mediante la técnica ELISA de las encefalopatías espongiformes transmisibles. La Consejería de Sanidad informa de la adaptación a la norma aprobada ayer en el interterritorial, que incorpora los aforos al 100% en los eventos deportivos multitudinarios en espacios abiertos y el 80% en las instalaciones cerradas, insisto, de acuerdo a lo aprobado, a los límites máximos aprobados ayer en el Consejo Interterritorial. La Consejería de Sanidad invierte más de 1,5 millones de euros en medicamentos para los centros sanitarios de Castilla y León. Se utilizarán para el tratamiento de pacientes oncológicos que padezcan cáncer renal primario avanzado, cáncer hepático primario, basados en el principio activo del sorafenib, que se presentan en formatos de comprimidos orales. La Consejería de Sanidad del Gobierno autonómico destina 1,3 millones de euros a los servicios de transporte y logística de las áreas sanitarias de Valladolid Oeste y de León. La Consejería de Educación establece 5 nuevos currículos de grado medio y grado superior de formación profesional. Son currículum centrados, 4 de ellos en la industria aeronáutica, en el mantenimiento aeromecánico de aviones con motor de turbina, el mantenimiento aeromecánico de helicópteros con motor de turbina, el mantenimiento de sistemas electrónicos y aviónicos en aeronaves y el montaje de estructuras e instalaciones de sistemas aeronáuticos. También se aprueba otro nuevo currículum, que es el de procesado y transformación de la madera. Estos 5 nuevos currículums nos van a permitir aumentar nuestra oferta formativa en unos campos emergentes que van a necesitar mano de obra abundante en los próximos años. La Consejería de Educación invierte también 700.000 euros en la ampliación del Centro Infantes de Lara en la provincia de Soria. El plazo de ejecución previsto es de 10 meses y está previsto el inicio de las obras en noviembre y la puesta de funcionamiento ya para el próximo curso. La Consejería de Cultura y Turismo aprueba 80.000 euros para clubes deportivos participantes en competiciones de ámbito internacional durante la temporada 2020-2021. Es una concesión directa a estos clubes y sociedades anónimas deportivas que han participado en competiciones y eventos de ámbito internacional. El Club de Burgos de Tenis de Mesa, el Club de Patinaje en Línea de Valladolid, el Club Balonmano de Mar León, el Club Baloncesto Avenida y el Club San Pablo en Burgos. La Consejería de Cultura y Turismo destina también 70.000 euros para la promoción, el fomento y la difusión de la cultura de Castilla y León a través de la Fundación Jorge Guillén, con la finalidad de promocionar la creación artística y literaria en general y la obra y la figura del poeta Jorge Guillén, en particular, así como de otros autores también vinculados a nuestra comunidad. La Consejería de Cultura también destina a la Fundación Cultural Hispano-Brasileña 20.000 euros para el acercamiento cultural del país brasileño con nuestra sociedad. Esta fundación tiene como objetivo fomentar y desarrollar la cultura brasileña en España mediante la financiación y la promoción de actividades formativas, científicas y culturales. Con esto damos cuenta de los acuerdos del día de hoy y quedamos a su disposición para las preguntas que nos quieran hacer. Sí, buenos días. Sobre el tema de los aforos en los eventos deportivos,
Claro, sobre el papel, el aforo es del 100%, pero indican que se tiene que garantizar una distancia interpersonal de 1,5 metros y que si no es así se tienen que reforzar las medidas de higiene para prevenir los riesgos de contagio. No sé si puede en la práctica decir cuáles son las medidas que considera más importantes de reforzar, porque el 100% de aforo en un estadio de fútbol y la distancia de 1,5 metros entre no convivientes es algo imposible de mantener. Las medidas a reforzar, naturalmente, son el uso de la mascarilla y no permitir el consumo de alimentos y bebidas cuando no se guardan las distancias de seguridad. La norma estatal, insisto, sigue vigente. Nosotros no podemos hacer nada a este respecto. Pero la recomendación que salió ayer también del Consejo Interterritorial es, naturalmente, mantener la mascarilla en todo momento y evitar, primero, fumar, que está prohibido, y el consumo de bebidas y alimentos en los estadios. En otras comunidades, como por ejemplo Madrid, ya se habla de quitarse la mascarilla en los interiores. Yo no sé si puede aclarar a la ciudadanía quién es al final el que tiene que decidir esto, porque creo que hay mucha confusión y la gente no se aclara. Bueno, el Gobierno de España no tiene mucha dificultad. Es el Gobierno quien hizo el decreto y quien tiene que declarar el fin de la alerta sanitaria y, por tanto, relajar las medidas que son de su competencia, que es, entre otras, es el uso de la mascarilla. ¿Y por qué a veces se habla de que en comunidades como Madrid, por ejemplo, qué se va una a buena es una buena pregunta para el portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid. No puedo decirse, no sé por qué se habla de esto, no nos corresponde a nosotros esa decisión. ¿Usted cree que Castilla y León está preparada para quitar la mascarilla en los interiores o hay que esperar un poco más? Y también en la misma línea, las residencias de mayores, no sé cuándo se van a relajar, un poquito más de lo que están. Gracias. Bueno, saben que las residencias de mayores, porque ayer nos hicieron esta misma pregunta en otro acto, están en este momento en pleno proceso de vacunación de tercera dosis. A medida que se vaya suministrando la tercera dosis, creemos que es posible que podamos variar el protocolo. En este momento no se ha decidido nada a este respecto. Y sobre si estamos preparados o no para quitar las mascarillas en el interior, le contesto exactamente lo mismo que al anterior. No es nuestra decisión en este momento. Yo creo que no está lejano el día, no está muy lejano el día, pero también creo que es prudente aún esperar un par de semanas a ver un poco cómo va la evolución y a ver si se estabiliza y no volvemos a tener ninguna reincidencia. Aún hay una incidencia, aunque ya estamos en incidencia baja en la comunidad, pero no estamos en unas cifras de incidencia de normalidad, de lo que se conoce como nueva normalidad. Por tanto, creo que es prudente esperar a que sea el Gobierno quien tome esta decisión. En cuanto al tema de la nueva normalidad, además de Zamora, ¿qué otras provincias podrían incorporarse a esta nueva normalidad en los próximos días? Y sobre el COVID persistente, hay una asociación de COVID persistente en Castilla y León que denuncia que la Junta no ha prometido lo que dijo, que iba a poner una unidad en cada provincia. Bien, sobre el asunto de la nueva normalidad, las cifras, como todos ustedes saben, se publican cada día. Ahora mismo no estamos publicando a los fines de semana, pero hoy se publicará. Y no se trata de entrar en una nueva normalidad. Eso no cambia ninguna restricción. Lo que en este momento, porque todas las restricciones autonómicas están eliminadas. Y sobre las cifras de incidencia, hoy las publicaremos como todos los días y allí podrán verlo. Sobre las unidades de COVID persistente, decirle que en este momento no puedo decirle en qué nivel de desarrollo está. Consultaremos con la Consejería de Sanidad y le daremos una respuesta. Sí, buenas tardes. Quería preguntarle, ayer se ha registrado un brote en Segovia entre temporeros que venían de países donde no se ha desarrollado todavía demasiado la vacunación y se hablaba que un 30% de los temporeros que habían llegado solo estaban vacunados. ¿Se están planteando ustedes la posibilidad de vacunar a esas personas para que no se produzcan rebrotes de este tipo entre la gente que llega de países que tienen menor grado de vacunación? Gracias. En esta comunidad se está vacunando a todo el mundo independientemente de su lugar o país de origen. Es decir, que no es que no lo estemos planteando. Si no se ha producido esa vacunación, habrá que ver por qué no se ha producido, pero en principio no hay limitación en esta comunidad en el acceso a la vacunación
a ninguna de las personas que habitan o que estén residiendo, aunque sea temporalmente, en nuestra comunidad. De todas maneras, analizaremos esa situación. En principio hay un protocolo. Es verdad que en algunos sitios, además, las vacunaciones en estas personas, en temporeros, en migrantes, se han hecho con Janssen. Eso tiene también, parece, su efecto, porque parece que hay un poco menos de inmunidad según el tipo de vacuna. Se está cuestionando esto, estudiando en el Comité de Salud Pública y tomaremos una decisión cuando haya hecho un análisis completo del asunto. Me informan que el COVID persistente está trabajándose en todas las provincias en este momento. Sí, acaba de referirse a la vacuna de Janssen. Dice que parece que hay menos inmunidad entre la gente que ha sido vacunada con esta vacuna. ¿Qué se hará en el caso de que eso sea confirmado? Porque eso tiene que determinarlo el comité, la ponencia de vacunas a nivel nacional. Perdone, sobre el COVID persistente, ¿me podría repetir porque no lo he entendido muy bien? Que se trabaja en todas las provincias. ¿Se trabaja qué quiere decir? ¿Que todavía no hay nada en funcionamiento, en marcha? No, al revés. Trabaja quiere decir que está en funcionamiento en todas las provincias. Pero la asociación dice que no es verdad. Bueno, yo le he trasladado la información que me traslada la Consejería de Sanidad. Quizás sería interesante saber, en relación a lo que comentaba el compañero del COVID persistente, si se está tratando a través de las unidades de dolor crónico o a través de algún otro mecanismo. Muchas gracias. En principio, las unidades de dolor crónico no tienen mucho que ver, en principio, con el COVID persistente, que tiene más síntomas, pero, insisto, nosotros les proporcionaremos la información a través de la Consejería de Sanidad. Lo que me informan en este momento es que se está trabajando en todas las provincias, que está en funcionamiento en todas las provincias. Pero les insisto, esta pregunta se la trasladaremos a la Consejería y les haremos llegar esa información. Sí, ya está cada vez más cercana la fecha de presentación legal del proyecto de presupuestos. No sé cómo va la elaboración, si van a estar en tiempo y si tienen garantizada la aprobación en las Cortes. Gracias. Pues sobre esta pregunta yo creo que ya le respondió el consejero de Economía y Hacienda la pasada semana. Nosotros necesitamos tener algunos datos para elaborar el presupuesto, que no dependen solamente de nosotros. Y sobre la posibilidad de aprobarlo o no, nosotros estamos trabajando y estamos confiados en obtener una mayoría para aprobar unos presupuestos necesarios para la comunidad. Ayer precisamente se conocían los datos del IPC, parece que va a ser mucho más alto del que hemos tenido en los últimos años. ¿Hasta qué punto eso puede condicionar las negociaciones? Bueno, en principio es un estímulo más para llegar a un acuerdo. La situación económica presenta algunas dificultades evidentes, una de ellas, como usted dice, es el IPC, condicionado también por los precios de la energía y por algunas faltas de suministro de materiales. Eso está preocupando al conjunto del país, a los sectores económicos, y lo que necesitamos en una circunstancia como esta, más que nunca, es estabilidad y unos presupuestos apoyados por una amplia mayoría. En eso estamos, en eso trabajamos, pero efectivamente las cifras de un IPC interanual del 4% son cifras preocupantes y las noticias sobre el precio de la energía son muy preocupantes y tenemos que trabajar para tener unos presupuestos adecuados al escenario económico que se nos viene encima. Sí, cuando dice que confían en obtener una mayoría, ¿se refiere a que tienen conversaciones con Por Ávila y UPL? ¿Tienen abiertas conversaciones con estos dos partidos? Tenemos abiertas conversaciones con todos los grupos parlamentarios y también, más precisamente, con estos dos grupos, pero nosotros vamos a hablar con todos los grupos. Creemos que siempre hemos ofrecido la posibilidad de acuerdo a todos los grupos parlamentarios. Esa es nuestra actitud y esa va a seguir siendo nuestra actitud. Nosotros esperamos que en este escenario los grupos parlamentarios muestren su responsabilidad.
Sí, bueno, le quería hacer otra pregunta. Dentro de los puntos que han aprobado hoy, cuando hablaba del tema de protección de datos, en esa nota incluyen que en el primer trimestre del año se habían detectado 13.799 episodios catalogados como ciberataque. Yo no sé si nos puede ampliar un poco de qué tipo, a qué es lo que se detecta y Hay todo tipo de ataques. No le puedo detallar exactamente las categorías de ataques, pero desde intentos de intrusión hasta correos fraudulentos, hasta en fin, todos los ataques que se producen habitualmente en las empresas. Correos spam masivos con chantajes o amenazas, todo tipo de ataques informáticos. Preguntaremos si tenemos catalogados estos ataques a nuestros servicios y también les pasaremos esa información si la tenemos. Sí, quería preguntarle, en el documento que se está trasladando, en las conversaciones que se están manteniendo con diferentes colectivos sobre el tema de la atención primaria, hablan ustedes de la reestructuración de las zonas básicas de salud. No sé si con qué criterios exactamente se realizarían, si la idea sería ampliar, disminuir esas zonas básicas de salud para, de alguna manera, poder gestionar mejor los recursos, un poco cuál sería la dinámica. Bueno, en eso es en lo que estamos ahora mismo, explicar, consensuar con las sociedades científicas, con los agentes, con las diputaciones provinciales, cómo se hacen las modificaciones intrazona de todas las demarcaciones. ¿Cuáles son nuestros criterios? Nuestros criterios siguen siendo los mismos. El mejor aprovechamiento de los recursos, no trasladar recursos del medio rural al medio urbano, como nos hemos comprometido a ello, y procurar la mayor accesibilidad posible y un reparto sensato y razonable de la carga asistencial que nos permita cubrir los consultorios con la frecuentación precisa y con el sistema de cita previa. Yo creo que esto lo hemos repetido hasta la extenuación, pero no me importa volver a repetirlo hoy. Precisamente hay una reunión del Interterritorial de Salud sobre la reforma de la atención primaria. No sé si de ahí piensa que puede salir también algún tipo de medida que permita dar respuesta al problema que tiene la comunidad, como los médicos o de otro tipo. No sé. Bueno, si existe un interterritorial es porque el problema no lo tiene la comunidad, ese lo tiene el país. Por eso hay un interterritorial exclusivo dedicado a la atención primaria, porque los mismos titulares que hay aquí los hay en Asturias, en Galicia, en Aragón, en Castilla-La Mancha y en el conjunto de la nación. Yo sí que me gustaría que los miembros del grupo mayoritario de la oposición leyeran los periódicos nacionales para que se dieran cuenta de que exactamente los mismos problemas que tenemos aquí los tenemos en el conjunto de España. De hecho, como saben ustedes, mantuvimos una fructífera reunión que va a servir de base para nuestras aportaciones a este Consejo Interterritorial de tres comunidades gobernadas por el Partido Socialista, por el Partido Popular y Ciudadanos, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Aragón. Y mantuvimos esa reunión porque compartimos problemas y compartimos problemas en el conjunto de la nación. Yo espero que lo que salga de este interterritorial sirva para ayudar a planear una estrategia a medio y largo plazo, a corto, medio y largo plazo, para iniciar las reformas que son necesarias en nuestra atención primaria. Pero también espero que sirva fundamentalmente, si es posible, si tal cosa fuera posible, para acabar con la demagogia. Para que los miembros de nuestro Partido Socialista, que no siguen sin tener ninguna clase de iniciativa ni aportación a este problema, se den cuenta de que no se puede decir una cosa en un sitio y otra cosa en otro, dependiendo de si uno gobierna o no gobierna en esa comunidad. He de decirles que a ese respecto he leído con detenimiento la propuesta que hacen para su próximo congreso en Castilla y León, y no voy a hacer una valoración, pero sí que les invitaría a ustedes a leerlas, porque yo estoy muy corto de entendederas o no he entendido nada de lo que se propone ahí en concreto. Sigo sin saber qué se propone
con respecto a las frecuentaciones, a la cita, al papel de la enfermería. No entiendo nada de esa propuesta. Espero que los compañeros de partido que gobiernan en otras comunidades puedan explicarles al señor Tudanca y al Partido Socialista en Castilla y León las bondades de acabar con la demagogia y afrontar los problemas desde la seriedad. Sí, por ese mismo documento que le preguntaba antes, incluye que el cupo de pacientes por médico no debe ser inferior a 400 pacientes. No sé si ahora mismo eso afectaría a muchos médicos de los que tenemos en el mundo rural, porque es verdad que muchas veces nos han dicho el número de tarjetas más o menos que pueden tener, diferencias urbanas o rurales, pero creo que 400 pacientes en el mundo rural, no sé si habrá muchos médicos. Hay bastantes, pero también sabe que eso se va a hacer, porque se ha leído el documento, estoy seguro, como que eso se hace de forma oportunista, si entiende lo que esto quiere decir, que se hace a medida que se van produciendo bajas o jubilaciones. No es una medida que se implementa de una sola vez, sino que se va reordenando de manera progresiva a medida que se producen las jubilaciones. ¿Va a afectar a facultativos? ¿Hay facultativos con menos de 400 tarjetas? Sí, hay un número no muy elevado, pero sí hay facultativos con menos de 400 tarjetas. Creemos que eso no es bueno en general, porque no favorece la mejora permanente de la práctica médica. Hay estudios que dicen que esto influye en los resultados a largo plazo, porque es bueno mantener un nivel de actividad para mantener un nivel de conocimiento y de habilidades, y por eso hemos establecido esa cifra. Pero insisto, no es una medida que se va a implementar de manera radical en un primer momento, sino que se va a ir haciendo de manera progresiva a medida que se produzcan jubilaciones. Respecto a respecto al tema del transporte de los pacientes que tengan que ser vistos en un centro de salud y no lo haya en sus domicilios, ¿cómo se va a resolver? Porque llevan 2 años trabajando en esta reestructuración. Cuando la consejera nos presentó el documento de trabajo, nos dijo que era algo que se estaba estudiando con las consejerías, y en ese documento interno al que hemos tenido acceso se vuelve a responder lo mismo, que es algo que se trabaja con varias consejerías, entre ellas las de Fomento. ¿Han avanzado algo y hay un presupuesto para ver cómo se les traslada y en qué condiciones? Bien, hay un presupuesto en lo que se responde al transporte sanitario, que no es exactamente esta cuestión, naturalmente, y hay un presupuesto en lo que respecta al transporte a la demanda. Que como saben, compete a la Consejería de Fomento. Se están barajando también otras opciones, y a lo largo de las reuniones que se están teniendo y que se van a tener con las diputaciones, vamos a barajar otras opciones de transporte, más allá del transporte a la demanda tal y como está planteado en nuestra comunidad, y a medida que se vayan conociendo se las iremos transmitiendo. Pero existen otras opciones que hay que barajar. ¿Y cuáles son? Existe el transporte desde el taxi hasta otro tipo de transportes que se pueden barajar estas opciones, pero hay que ver si esto es posible, quién se hace cargo, cómo se hace cargo, y todas estas opciones dependen, insisto, de las reuniones que se están teniendo en estos momentos con diputaciones y con otras entidades para valorar la manera de facilitar a todos nuestros ciudadanos el acceso la prestación sanitaria. Pero en principio ha de quedar bien claro que nosotros vamos a acudir naturalmente a la atención domiciliaria siempre que sea preciso y a los consultorios siempre que haya cita previa con la frecuencia que sea preciso. Por tanto, en este momento no es el problema que más nos ocupa. Si no hay más preguntas, vamos a iniciar el turno con los profesionales que nos siguen por videoconferencia. Tenemos en primer lugar a Belén Hernández, de la Gaceta de Salamanca. Cuando quieras, Belén, puedes hacer tu pregunta. Buenos días, vicepresidente. ¿Qué tal? Mi pregunta está relacionada con las mascarillas, en el uso de las mascarillas en el recreo. Comentó que una vez iniciado el curso, pasados unos días, y si la evolución era buena, como lo está siendo, se podría eliminar. No sé si será el caso.
Y mi segunda pregunta es, a su juicio y según la evolución que estamos teniendo, ¿cuándo llegará el momento en el que la pandemia se convertirá en endemia y qué medidas seguirán vigentes para evitar que los futuros brotes que se esperan se expandan mucho? Bien, me pide que haga algo que es complejo, porque es complejo adivinar cómo va a evolucionar la pandemia. Y no es fácil prever si vamos a tener alguna mutación que nos obligue a presentar un nuevo incremento de medidas restrictivas o a cambiar nuestra estrategia de vacunación. Lo que estamos viendo para nosotros es bastante tranquilizador. Es decir, la campaña de vacunación ha sido un éxito. A pesar de la relajación de medidas, la incidencia sigue disminuyendo. A pesar de la vuelta a la actividad normal, la incidencia sigue contenida y con la tendencia a disminuir lentamente ya, porque ya estamos en niveles muy bajos. Y nuestra previsión, pues esto es una previsión, puede que sea optimista, es que esto acabe volviéndose, bueno, pues efectivamente, un virus endémico más, en el cual es posible que tengamos que seguir una estrategia como la de la gripe, de vigilancia a nivel mundial, de centros de vigilancia y de detección de variantes que pudieran obligar a nuevas vacunaciones o a campañas de vacunación periódica. Es difícil de prever y yo no puedo ir más allá en este asunto. Sobre las mascarillas en el recreo, yo creo que ya lo hemos contestado varias veces. En este momento, hasta que no sepamos exactamente qué va a ocurrir con la vacunación de menores de 12 años y hasta que no veamos cómo evoluciona nuestro primer mes en la vuelta al colegio, nuestra intención en principio es mantener los protocolos. Son protocolos que están a nivel nacional y que en este momento pensamos que es prudente que sigan en vigor, insisto, hasta que veamos, por lo menos que hayan pasado, no han pasado prácticamente 15 días de la vuelta al colegio en la totalidad, creemos que es prudente también esperar a ver qué vamos a hacer con las vacunaciones. De momento no se va a tomar una medida a este respecto y a medida que pase el tiempo pues iremos viendo. Continuamos ahora con Sergio García de Soria Noticias. Adelante, Sergio. Hola, muy buenas. Yo tenía dos temas para el vicepresidente y portavoz. El primero tiene que ver con el plan Soria que se presentó aquí el lunes. Hoy el Partido Socialista incidía en algunas de las dudas que tenemos todos, que es por qué no se conocen cuáles son esas 110 medidas o esos 110 proyectos que se han anunciado y, sobre todo, de dónde va a salir ese dinero, que es el mismo jaleo que hemos tenido con el plan Soria durante todos los años. Si va a ser fondos propios de la Junta, si van a salir de los propios presupuestos o si se va a usar los fondos europeos para vender algo que tengan todas las provincias, en concreto para Soria. Sobre todo eso, ¿por qué no se conocen esas 110 medidas y 110 proyectos? ¿Y de dónde sale el dinero para esos fondos? Y luego quería preguntarle sobre los bonos turísticos que se ponen hoy en marcha. Le quería preguntar personalmente si como liberal que se define usted le parece una buena idea unas ayudas que son regresivas y que el que más las va a poder usar y aprovechar va a ser la gente que ya viaja de por sí. Y luego también una cosa práctica y es me pareció sinceramente, francamente complicado para una persona mayor o para una persona poco dada la tecnología, optar a ellas. No sé si la Administración de Castilla y León no puede hacer eso de una forma más accesible. Muchas gracias. Bien, hasta donde yo sé, los bonos se han puesto hoy a la venta. Los bonos, la pregunta es buena y el intento es bueno, pero los bonos no están destinados a ayudar a los que viajan, están destinados a ayudar a los establecimientos hosteleros que han sufrido una dura crisis y a reactivar un mercado en un periodo, en una estación en la que el mercado cae habitualmente con respecto al mercado del verano, y lo que se trata es de reactivar esta demanda. Por tanto, la ayuda no está destinada a los viajeros, la ayuda está destinada a los centros y esa es la intención de la ayuda. La intención de la ayuda es reactivar un mercado en un periodo estacional en el que es más difícil para
para el sector de la hostelería. Con respecto al asunto del plan Soria, creo que estuvo el consejero de Economía, la consejera de Educación, presentando el plan Soria en Soria. Decirle que yo en este momento no podría decirle los 110 proyectos. Insisto, trasladaremos, como siempre que nos hace una pregunta en la que no tenemos información en este momento aquí presente, y se la haremos llegar. Dependerá de qué tipo de proyectos estarán sujetos a una financiación o a otra. Sabe usted que la financiación depende del tipo de proyecto. Es una financiación compartida, es una financiación con fondos exclusivos, y eso depende de los proyectos. Sobre la accesibilidad, insisto, de los bonos, decirle que usted ya lo ha intentado y acaban de ponerlos a la venta. Yo no lo he intentado, no puedo hacerle una valoración sobre lo fácil o difícil que es. Estoy seguro que si usted dice que es difícil, yo voy a tener más dificultades que usted, pero déjeme que lo pruebe y se lo contestaré. Turno ya para el Diario de Ávila. Allí está Beatriz Mas. Beatriz, buenos días. Hola, buenos días. Yo quería preguntar si ha habido algún avance en las negociaciones con Por Ávila, si ha habido más conversaciones y si se ha hablado a tres bandas con el Partido Popular. Gracias. Bien, nosotros desde nuestro partido hemos hablado con ellos, como es público y notorio. Seguimos avanzando, creemos que las conversaciones van a buen ritmo. En lo que respecta a las inquietudes en el ámbito de las consejerías de Ciudadanos, creemos que son inquietudes razonables y que es bastante probable que podamos llegar a un acuerdo. Sobre otras conversaciones no puedo darle testimonio en este momento, y este es el momento en el que están. Esperamos que en breve poder hacer un anuncio positivo. Pues vamos a cerrar este turno de preguntas telemático en Zamora con la opinión. Carlos Gil, adelante. Hola, buenas tardes, señor Igea. ¿No es la razón por la cual no sale mucho ahora la consejera de Sanidad, si la tiene un poquito escondida con esto de la polémica? Le quería preguntar, según el documento este de las zonas básicas de salud de 5.000 habitantes, en Zamora hay 11, de 22 hay 11, o sea, la mitad justo, que no llegan a esos 5.000 habitantes. ¿Qué pasa con ellas? ¿Desaparecen o qué pasa? Y luego lo que acaba de hablar ahora de los 400 habitantes por médico, hay en 12 zonas básicas de salud, no se llega a esa media. Y ha hablado usted algo así como que se haría progresivamente, suena un poco a reestructuración sanitaria. Quiero decir, ¿esas plazas no se cubrirían? Muchas gracias. Bueno, yo comprendo que tenga usted síndrome de abstinencia de Verónica Casado, ¿no? Es decir, pero decir que Verónica Casado está escondida es un poquito fuerte, ¿eh? Quiero decir, es la consejera probablemente que más ha comparecido en los medios, en las Cortes. Y le aseguro que dista mucho de estar escondida. Está en Canarias, está en el Consejo Interterritorial. Pero bueno, procuraremos que la próxima vez que vaya a Canarias pues tenga una conexión en directo a la rueda de prensa. No, ni está escondida ni nada que se le parezca. Yo creo que si hay alguien que ha demostrado capacidad, valor, es la consejera. Yo no sé cuántas ruedas de prensa ha dado en estas dos últimas semanas, pero unas cuantas, cada vez que ha tenido una reunión con unas sociedades, con unos sindicatos. De hecho, fíjese, si no está escondida, que incluso algún colegio dijo que no venía porque no quería que se hicieran más ruedas de prensa. Fíjese que hay quien se queja incluso del exceso de ruedas de prensa. Por tanto, no se comparece con la verdad decir semejante cosa. Estando ellos en las zonas básicas de salud, no van a desaparecer ninguna zona básica de salud. Y lo que usted dice, que suena, no sé, lo ha dicho casi como si sonase a una maldición, a reestructuración. No, lo que suena es a programación, se llama programar. Lo que se hace en salud pública y en las políticas públicas es programar, cuando se tiene sentido común, cabeza y capacidad de gestionar de manera anticipada.
lo que se hace es prever cuántas jubilaciones hay, cuántas plazas de formación tenemos, qué déficit mínimo máximo vamos a tener para poder prever cómo vamos a organizar la asistencia. Hombre, uno puede hacerlo al buen tuntún según vayan pasando las cosas. Esta no es nuestra manera de gestionar. Nuestra manera de gestionar no es ir esperando a ver qué ocurre mañana, a ver dónde salta la catástrofe para ir improvisando sobre la marcha. La improvisación no es propia de la manera de gestionar de la consejera ni de la política de este gobierno. Aquí no se improvisa, procuramos no improvisar. Porque lo que ocurre cuando se improvisa muchas veces es que las cosas salen mal, con mucha frecuencia. Aquí lo que hacemos es, insisto, programar qué jubilaciones están pendientes, cuál es nuestra capacidad de formación, qué puede ocurrir si cubrimos el máximo y el mínimo de lo que nosotros esperamos como posible de las plazas que queden vacantes a medida que se vayan produciendo las jubilaciones y prever cómo vamos a organizar la asistencia. Si a usted esto le parece reestructuración, pues me parece bien. A nosotros lo que nos parece es programación, anticipación y cuidar de los intereses de los ciudadanos por anticipado y tener una capacidad de respuesta a unos eventos que no son eventos naturales inesperados, sino son eventos programables. He de recordarles que los estudios de demografía de nuestros profesionales sanitarios están publicados hace años. Hace años que sabemos cuántos años tienen nuestros profesionales y cómo se van a jubilar. Hace años que sabemos cuántos médicos internos residentes formamos al año. Y quizás esta es la novedad, ¿no? Yo comprendo que a veces esto resulta sorprendente, pero sorpréndanse, nosotros tenemos la intención de programar por anticipado nuestra respuesta a una situación que es previsible. ¿Hay alguna pregunta más? Pues terminamos aquí, gracias. Muy bien, muchísimas gracias.